Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto académico de entrega de diplomas a los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Doy la bienvenida a todas y todos ustedes como rector de la Universidad Politécnica de Madrid y me acompañan en la mesa el director de la escuela, profesor don José Manuel Palacios Alberti, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Comunidad de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo, el vicerrector de Internacionalización de la Universidad Politécnica de Madrid y profesor de la escuela, profesor don Luis Ricote Lázaro, el vicerrector de Calidad y Eficiencia, también de la Universidad Politécnica de Madrid y también profesor de la escuela, don Alberto Garrido Colmenero, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, don Francisco González Torres, también profesor de la escuela, y don Carlos Gilarranz Casado, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Centro, también de la casa. Muy bienvenido. Muy bienvenidos todos y todas y vamos a dar comienzo a la sesión, comenzando por la entrega de diplomas a los integrantes de las distintas promociones de graduados de grado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Y al efecto tiene la palabra el señor secretario académico de la escuela, profesor don José Luis Yagüe. Adelante. Señor rector. Novena promoción de graduados en Ingeniería Agrícola. Íñigo de Loyola Bucero Descalzo, Álvaro Casitas Hernando, Cayetano Carlos de Blas García, Claudia de la Mata López, Carlos del Cubillo Mezquita, Juan Ramón Ibáñez Martín, Sara Lacalle Olarte. Miguel Llorente Mañas, José Carlos Menchen Gómez, Alberto Ríos Cáceres, Andrea Sánchez Cervigón. Novena promoción de graduados en Ingeniería Agroambiental. María Mercedes Cobo Uríos, Rodrigo Molpeceres de Castro, Azucena Vítores Núñez. Novena promoción de graduados en Ingeniería Alimentaria. Pedro Andrés Álvarez Rico, Safae Ben Omar, Noelia Benito García, Juan Manuel Berrocal Muñoz, Macarena Bustelo Conesa, Carl Reins Leonel Cárdenas Lara, Andrea Carreño Torrero. Mauro Manuel Castillo Pereira, María Alexandra Dinku, Pablo Félix Escalona Palomo, Elena Mata Caballo, Eva Pasamontes Alonso, Alonso José Rodríguez Madrigal, Pilar Ruiz Delgado,
Andrea Vaquero Mirón. Novena promoción de graduados en Ingeniería y Ciencia Agronómica. Sergio Corredor Béjar y Lorena Sanz Berrojo. Novena promoción de graduados en Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias. Almudena García Ríos, Irene Sánchez Yuste. Octava promoción de graduados en biotecnología. Lucía Almoroc Santón, Sara Álvarez Rocaforte, Cristina Aranda Polo, Lucía Bartolomé Narro, Elena Berreiro Sortalá, Sandra Blanco Rodríguez, Natalia Castillo Marcos. Dale tiempo, porque vamos, ya tenemos casi la mitad. Daniel Curbelo Piñero, Salvador Delgado González, Marta Fernández González, Alba Ferrer Peinado, Carmen Gallardo Martínez, Sergio Gallego Montejo, Natalia García Sánchez. Gabriela Gil Martín, Alonso Ormías Martín, Sergio Iglesias Santa Cruz, María Águeda Inglés Pedreño, Fernando Jiménez del Moral, María Luisa Lomo Martín, Belén Manzanares Redondo. Lucía Martín Fernández, Cristina Martínez Suárez, Marina Ortega Angulo, Ana Pastor Mediavilla, Emilio Ríos Jiménez, Paula Robles López, Cristina Rodríguez Osorio Puchdueta. Paula Romero Muñoz, Aitana Sánchez García, María Santamera Lastras, Ana Solvas Casajús, Marta Sotomayor Tejido, Elena María Tarifa Rey Stoll, José Javier Tejeda Sánchez. Alan Daniel Trujillo Aguilera, Daniel Turégano Arce, Carmen María Valencia Villaescusa, Sara Vallejo Martínez, Irene Viguera Leza. Y terminamos con la segunda promoción de graduados en Ciencias Agrarias y Bioeconomía. Carlota Bernal Basurco, Pedro de la Cruz Calvar, Paula de la Sen de la Cruz,
Rocío López Gómez, Laura Mendoza Organero. Gracias, rector. Muchas gracias. A continuación se va a proceder a la entrega de diplomas a los alumnos egresados de los másteres universitarios impartidos en la escuela. Tiene la palabra de nuevo el señor secretario académico de la escuela, profesor don José Luis Yagüe. Adelante, por favor. Máster universitario en Biología Computacional. Sandra Alonso Paz, Andrea Álvarez Pérez, Yaiza Arnaiz Alcácer, Catalina Arnaiz del Pozo, Gema Castillo García, Guillermo Chumaceiro López, Andrea Escolar Peña. Diego García López, Alba Lomas Redondo, Pablo Ignacio Marcos López, María José Martínez Martínez, Álvaro Martínez Petit, Gabriel Martínez Tirado, Alejandro Melones Delgado. Óscar Piet Gómez, Aida Pinacho Pérez, Antonio Porlán Miñarro, Lobna Ramadane Morchadi, Carlos Relaño Rupérez, Javier Rubio Serrano, Lucía Sánchez González. Máster universitario en Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible. María Leticia Acosta Mereles, Ángela Gonzalo Morales, Diego Suárez Valenzuela. Máster universitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, la cooperación en un mundo en cambio. Omaira Karina Sánchez Choez, Leticia Margarita Vargas Narciso. Máster universitario en Biotecnología Agroforestal. Andrea Arrabal Talavera, María Buitrago Sandoval, Cristina del Barrio de la Mata, Lucía García Ordóñez, Andrea Magali González Armigón, Rodrigo Ángel Rincón Sanz, Ana Vázquez Mora y Verónica Menéndez Sánchez. Máster universitario en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales. Gada Akrif Lazrak, Claudia Casado Blázquez. Máster universitario en Ingeniería Agronómica. Sara Brinkis Fava, Ignacio Domenech Carretero, Lucas García Blázquez, Ana Grande Gutiérrez, Natalia Gutiérrez García, Mario Layana Mafé,
Pablo, Mata e Izaguirre. Manuel Pérez Lamas, Carolina María Rodríguez Alonso, Cristina Saiz Escribá de Romaní, Patricia Sánchez Guerrero, Ignacio Vilches Alonso. Doble máster universitario en Ingeniería Agronómica y en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales. Enrique Estefanía Salazar y Patricia Saiz Valle. Máster Universitario en Ingeniería Alimentaria Aplicada a la Salud. Noelia Benito García, Carlos Castro Gil Sisto, María Fernández Aragón, Andrea García Cardete, Elena Vega Berros. Y terminamos con el Máster Universitario en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible. Máster Universitario en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible. Alfonso Bermejo Saiz, Rafael Jiménez Horcajada, Brendan Douglas Lake, Carolina Sofía Paulo Rodríguez Faria, Carlota Bernal Basurco. Gracias, rector. Muchas gracias. A continuación se va a proceder a la entrega de los premios de la Fundación Premio Arce a los estudiantes egresados de la escuela con mejor expediente académico. Y de nuevo tiene la palabra el señor secretario académico de la escuela, profesor don José Luis Yagüe. Adelante. Premio al mejor expediente académico de la novena promoción de graduados en Ingeniería Agrícola. Entrega el premio don Daniel Palmero Llamas, coordinador del grado. El premio es para don Carlos del Cubillo Mezquita. Premio al mejor expediente académico de la novena promoción de graduados en Ingeniería Agroambiental. Entrega el premio don David Pereira Jerez, coordinador del grado. El premio es para doña María Mercedes Cobo Uríos. Muy
menciono no tal cual, lo va a recoger otra persona, pero menciono por su nombre. Premio al mejor expediente académico de la novena promoción de graduados en Ingeniería Alimentaria. Entrega el premio doña Carmen López Díaz, coordinadora del grado. Y el premio es para don Alonso José Rodríguez Madrigal. Los premios de la promoción 112. Solo ha venido, no ha venido Enriqueta García Moutón, solo ha venido la otra persona, ¿vale? Cuando llegue te aviso. Premio al mejor expediente académico de la novena promoción de graduados en Ingeniería y Ciencia Agronómica. Entrega el premio don Jacinto Gil Sierra, coordinador del grado. El premio es para don Fernando José García Murga Suárez. Premio al mejor expediente académico de la novena promoción de graduados en tecnología de las industrias agrarias y alimentarias. Entrega el premio el profesor don Javier Díaz Bayo. El premio es para doña Irene Sánchez Yuste. Continuamos con el premio al mejor expediente académico de la octava promoción de graduados en biotecnología. Entrega el premio don Pablo González Melendi de León, secretario del grado. El premio es para doña Ana Solvas Casajús. Premio al mejor expediente académico de la segunda promoción de graduados en Ciencias Agrarias y Bioeconomía. Entrega el premio la profesora doña Rosa Carabaño Luengo. Y el premio es para doña Paula de la Sen de la Cruz. Gracias, rector. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y a continuación se va a proceder a la entrega de los premios del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Centro a los estudiantes de los grados de Ingeniería Agrícola e Ingeniería Alimentaria con mejor expediente académico. De nuevo, por favor, tiene la palabra el señor secretario académico de la escuela. Adelante. Para la entrega de estos premios tenemos a don Carlos Gil Arranz Casado, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Centro. Empezamos con el premio al mejor expediente académico de la novena promoción de graduados en Ingeniería Agrícola para don Carlos del Cubillo Mezquita.
y el premio al mejor expediente académico de la novena promoción de graduados en Ingeniería Alimentaria es para don Alonso José Rodríguez Madrigal. Gracias, rector. Muchas gracias. A continuación se va a proceder a la entrega de los premios otorgados por la promoción 112ª de Ingenieros Agrónomos a los alumnos de primer curso de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas de la UPM con mejor expediente académico. De nuevo le pedimos al señor secretario académico que tome la palabra. Adelante. Entrega los premios don Eduardo Colina Blanco, ingeniero agrónomo de la promoción número 112. Premio al mejor expediente académico de primer curso del grado en biotecnología a don Marco Fernández Pérez. Premio al mejor expediente académico de primer curso del grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía a don Mario Oliveira Rosado. Premio al mejor expediente académico de primer curso del grado en Ingeniería Agrícola a don David Rincón Crespo. Premio al mejor expediente académico de primer curso del grado en Ingeniería Agroambiental a doña Marianela Estévez Guzmán. Premio al mejor expediente académico de primer curso del grado en Ingeniería Alimentaria a don Antonio Manuel Monreal Siulic. Gracias, rector. Muchas gracias. A continuación se va a proceder a la entrega de los premios de la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales. De nuevo tiene la palabra el señor secretario académico de la escuela, por favor. Entrega los premios don Augusto Arce Martínez, presidente de la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales. El jurado de los premios a los mejores proyectos y trabajos fin de grado y fin de máster universitario de la UPM que otorga la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales correspondientes a la convocatoria 2021-2022 ha decidido premiar a los siguientes trabajos. Premio en la modalidad Los fertilizantes, la fertilización o su influencia en la producción vegetal por el trabajo fin de máster titulado Respuesta del cultivo de ajo Allium sativum, variedad morada a tres productos BAIC, Nutran FH, Fitotrat y Bicacua en Ciudad Real, España, de doña Verónica Menéndez Sánchez.
Premio en la modalidad Relación de los sistemas agrarios con el medio ambiente por el trabajo fin de máster titulado Efecto de la incorporación del rastrojo de maíz y del uso de beza y cebada como cultivos cubierta y posteriormente como abono verde en las emisiones de gases de efecto invernadero, de don Rafael Jiménez Horcajada. Gracias, rector. Muchas gracias. A continuación se va a proceder a la entrega de los premios Sigma Campofrío a los mejores trabajos fin de máster del Máster Universitario en Ingeniería Alimentaria Aplicada a la Salud. De nuevo le pedimos al secretario académico de la escuela que proceda. Adelante, por favor. Entregan los premios por parte de Campofrío Food Group doña Beatriz Corrales González, Integrated Operations Business Partner, y don Manuel Tolmos Estefanía, Industrial Strategy and Process Engineering Director. Primer premio al trabajo Aplicación de la espectroscopía ultravioleta BIS-NIR e imágenes hiperespectrales en la evaluación de carne fresca y productos cárnicos, de doña Elena Vega Berros. Segundo premio al trabajo titulado Evaluación de la conservación y calidad de frutas presentadas en envase Flow Pack en el lineal del supermercado, de doña Noelia Benito García. Y por último, tercer premio al trabajo Modelos predictivos de muerte térmica en larvas de anisakis, de doña María Fernández Aragón. Muchas gracias, rector. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don Alonso José Rodríguez Madrigal, estudiante con el mejor expediente académico del grado en Ingeniería Alimentaria. Por favor. Hola. Buenas tardes a todos, rector magnífico, director, autoridades universitarias, profesores, personal de la escuela, familiares y, sobre todo, compañeros. Muchas gracias a la escuela por organizar este evento y por concederme el honor de representar a todos los que nos graduamos esta tarde. Prometo ser breve.
A pesar de estar ya todos en este instante, que cuando entramos solos y perdidos por la puerta el primer día parecía tan lejano, sigo refiriéndome a vosotros como compañeros, y en ningún caso excompañeros, porque deseo que aunque la vida nos lleve a cada uno por un camino distinto, nunca nos olvidemos de dónde venimos, y que no se vayan de nosotros el sentimiento de pertenencia a esta escuela, ni el sentimiento de orgullo por habernos formado en la ETSIAB. No me gustaría seguir este discurso sin pararme un momento a daros a todos la profunda enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Lo que hemos conseguido es algo muy importante y estoy seguro que en ningún caso ha sido fácil. Felicidades. Echando un poco la vista atrás, me doy cuenta de todo lo vivido en estos años. Siempre me acordaré de los momentos llegando a la escuela y preguntando por WhatsApp: ¿dónde estáis? ¿Dónde vamos a estar? ¿En los bancos? Tampoco me olvidaré nunca del primer examen de materiales en el aula B6 del edificio de Agrícolas y lo que me impresionó ver el aula tan repleta de gente. Ni de las fiestas de asociaciones o los terceros tiempos del equipo de rugby en los que toda la escuela se reunía y disfrutaba. Espero que las generaciones venideras sigan haciéndolo como lo hemos hecho nosotros. ¿Y qué decir de esos descansos entre clase y clase en los que alguien soltaba: necesito un café, bajar las escaleras con mis amigos e ir a la cafetería, porque no era el café en sí lo que se necesitaba, era el ambiente, saludar a Yoli, a Soko, hablar, reír, un respiro necesario para afrontar las horas de clase que quedaban. Las interminables tardes, incluso días en la biblioteca, estudiando en las salas polivalentes, entre 5 personas para conseguir resolver un problema y tardar 2 horas en hacerlo, si es que lo hacíamos. Y más recientemente, haciendo el TFG. El monstruo final de este episodio de nuestra vida, esos momentos críticos en los que solo te consolaba levantar la cabeza y ver que, igual que tú, había decenas de personas desesperadas por acabar el TFG. Al final lo hemos conseguido. Y además lo hemos hecho muy bien. También quería compartir con todos los presentes algo que durante estos años de carrera me llamó muchísimo la atención. Y es que, conociendo a gente más o menos de nuestra edad, siempre salía en la conversación la típica pregunta: ¿y tú qué estudias? A lo que yo, en todos los casos, respondía un orgulloso: ingeniería alimentaria, en agrónomos. Mi sorpresa viene cuando la mitad de jóvenes a los que me dirijo ni entienden ni conocen de qué se trata. Hay una parte de la población, y más en ciudades como Madrid, que no es consciente de la labor tan fundamental que los ingenieros técnicos agrícolas y los ingenieros agrónomos tienen en nuestra sociedad. Considero que queda mucho por volver a ganar en este aspecto y espero que todos vosotros y todas vosotras participéis en ello y hagáis honor del título que lleva vuestro nombre. Llegamos a un punto de inflexión. Dejamos atrás una etapa universitaria, que como ya sabemos no ha sido fácil, y nos adentramos en una nueva etapa de nuestra vida que posiblemente vaya a ser aún menos fácil. Muchos son los retos que nos esperan en nuestra vida laboral. El continuo crecimiento de la población mundial, es decir, más bocas que alimentar, la crisis energética, el desabastecimiento de materias primas, el cambio climático y más que hoy en día no nos podemos ni imaginar. Después de este alarmismo, me gustaría mandar un mensaje de calma, porque estoy convencido de que seremos grandes profesionales y podremos afrontar cada uno de los retos que se nos pongan por delante. Hoy nos hemos graduado aquí, varios grados y másteres, y nos han entregado los diplomas y becas por separado. Pero para poder lograr cosas grandes, tendremos que trabajar en conjunto todos y cada uno de los especialistas que forman esta escuela, y no solo esta escuela, sino todas las del mundo. No me gustaría despedirme sin antes recordar todos a las personas que nos han acompañado durante este viaje, amigos y familiares, sin los que posiblemente, en mi caso, no estaría aquí esta tarde dirigiéndome a vosotros. Esas personas para mí son Mauro, Jorge, Elena, Eva, Ana y, por encima de todo, mis padres, Margarita Madrigal y Gonzalo Rodríguez, quienes me han transmitido la vocación y la pasión por esta profesión desde pequeño,
Este diploma también es vuestro. Muchas gracias a todos y viva Agrónomos. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Por favor. Muchas gracias, señor rector, director de la Escuela de Agrónomos, con su nueva nomenclatura, que para mí es bastante desconocida, porque yo estudié en esta escuela cuando se llamaba solo de Agrónomos, pero me alegra ver que Alonso en su intervención ha dicho viva Agrónomos para acabar, porque resume mucho lo que somos, lo que es este lugar en el que nos encontramos, y los profesores que nos acompañan, a los que saludo, algunos de ellos han sido profesores míos, también, lógicamente, a los dos decanos del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del Colegio de Ingenieros Agrícolas. Su presencia demuestra aquí el apoyo de las instituciones que nos representan como ingenieros agrónomos y como ingenieros hoy agrícolas o alimentarios, como biotecnólogos, todos los que estáis aquí presentes, de alguna manera os podéis sentir representados por las personas que nos acompañan, que me acompañan a mí también en esta mesa. Yo le quiero dar las gracias expresamente al rector y al director de la escuela. Me decía el rector, antes de empezar el acto, que era un placer para él y para el equipo de la Universidad Politécnica de Madrid contar con mi presencia hoy aquí. Y yo le decía que el placer era mío, porque venir aquí es, lo comentábamos con el profesor Alberto Garrido también al inicio, sentirse como en casa. Yo he vivido aquí, o he pasado aquí muchos años, en este lugar en el que hoy nos encontramos, de manera particular aquí. He visto que los lugares de encuentro, me lo decía también el secretario de la escuela, José Luis Yagüe, que es muy buen amigo mío, compañero de promoción, han cambiado. Decía Alonso en su intervención que se acordaba de los bancos y me decían que los bancos son algo que hay entre el aulario, ¿no?, y este edificio central, ¿no? Nosotros pasábamos mucho rato en este césped en el que hoy estáis vosotros sentados. Jugábamos mucho al mus, la verdad. Estudiábamos lo que podíamos y jugábamos mucho al mus. Y también había en la escuela una tradición muy bonita que a mí me ha quedado para siempre, que era jugar al ajedrez. Jugábamos mucho al ajedrez aquí y al mus. Disfrutábamos mucho de este espacio en el que nos encontramos, que probablemente es el más bonito de la escuela, y yo me atrevería a decir, rector, que el más bonito de la Universidad Politécnica de Madrid. Estamos en un lugar espectacular para celebrar un acto de graduación como este. Yo, modestamente, os quiero dar a todos la enhorabuena. Estoy aquí, soy consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Eso tiene mucho que ver con lo que vosotros habéis estudiado. Además, Alonso es manchego, porque conozco incluso a sus padres, ha dado la casualidad, y ahora los saludaré, los estoy viendo. Es una casualidad enorme, yo no era consciente de ello. Estoy aquí un poco de casualidad. De casualidad, pero os quiero trasladar, pues eso, la enhorabuena, como os decía, porque os merecéis las titulaciones de grado y de máster que hoy os hemos distribuido, os hemos repartido en esta mesa, porque habéis hecho un esfuerzo muy grande, porque me consta que es así, porque yo lo he vivido igual que vosotros hace ya mucho tiempo, pero soy consciente del esfuerzo que hay que hacer para llegar a un día como este y del especial momento que hoy estáis viviendo. Y quiero dirigirme también a vuestros padres, a vuestras madres, a vuestros familiares, que tienen gran parte de mérito en el éxito. Evidentemente, ningún éxito en la vida es individual exclusivamente. A mí me gusta defender siempre los éxitos colectivos, y en vuestro diploma está el éxito colectivo de gente que os ha apoyado. A cada uno, pues sus padres, sus madres, sus familiares más cercanos, la gente que ha estado al lado, ¿no?, que os ha permitido también realizar este camino juntos, ¿no? Y con mucho personal de la Universidad Politécnica de Madrid, particularmente de esta escuela, profesores que recuerdo yo de mi etapa de estudiante, algunos siguen dando clase. Me ha gustado mucho también ver a la profesora Rosa Carabaño por ahí dando un premio, luego la saludaré porque también además es manchega, y bueno, pues es un placer encontrar a gente que os ha ayudado a vosotros también, igual que me ayudó a mí en su momento, ¿no? Y gente nueva, evidentemente todo cambia, los tiempos pasan, y las personas pues se van jubilando y nos acompañan otras personas en este proyecto, ¿no? Esta escuela lleva muchos años aquí y es muy importante que siga aquí.
Hay una cuestión que creo que nos tiene que hacer reflexionar a todos vosotros sobre todo, y es la necesidad de llevar el conocimiento al conjunto de la sociedad urbana. Estamos en la capital de nuestro país, en la ciudad más grande, donde es probablemente hoy más necesario que nunca que el campo esté presente. El campo es algo muy especial y lo va a ser seguramente en la vida de muchos de vosotros, porque vais a desarrollar en muchos casos vuestro porvenir profesional en el medio rural o trabajando y pensando en la gente del medio rural, en los agricultores, en los ganaderos, en la industria agroalimentaria, en aquellos que viven en el territorio desde la perspectiva de la gestión. Bueno, tenemos muchísimas cosas que hacer, por supuesto también en el medio urbano tenéis un campo de actuación profesional enorme. Estas carreras en las que vosotros os habéis graduado hoy o en las cuales habéis obtenido el máster os permiten desarrollar vuestra vida profesional con una amplitud de miras enorme. Tenéis el objetivo amplísimo y tenéis que elegir. Pero es muy importante que en Madrid haya una escuela de agrónomos, que siga existiendo este lugar, que siga poniendo agrónomos aquí arriba, porque es la manera de demostrar que aquí también es relevante el campo, la agricultura, los agricultores y los ganaderos. Disfrutamos de la mejor seguridad alimentaria del mundo en la Europa Occidental, aún hoy también, y seguro que sigue siendo así en el futuro, y eso es gracias a todo el esfuerzo profesional de técnicos como vosotros, que lo han venido haciendo a través de los años, y de aquellos que están produciendo alimentos en el campo o los están transformando en la industria alimentaria, cooperativa o particular en nuestros pueblos. Ese desarrollo rural es fundamental para el desarrollo de nuestro país, de nuestra sociedad. Las sociedades avanzadas tienen que reconocer el esfuerzo de aquellos que nos permiten alimentarnos mejor que nunca hoy aquí en España en el 2022. Y lo tenemos que decir muy claro en Madrid, porque es el lugar en el que hay que contarlo. Las cosas no basta con hacerlas, sino que hay que relatarlas. Y estoy seguro de que vosotros, lo decía Alonso en su intervención, nos vais a ayudar, os vais a ayudar a relatar bien lo importante que es lo que hoy de aquí, lo que hoy de alguna manera aquí celebramos. Hoy es un día de fiesta para vosotros, yo lo recuerdo de muchísima fiesta, no finalizó la noche, la verdad, tengo que seros sinceros, estoy seguro que vosotros vais a disfrutar mucho de esta noche, de este día, de este momento, es la ocasión, y cuando lo disfrutéis, reflexionad lo que ha sido para vosotros este lugar, los profesores, todo el personal de este centro, las personas que trabajan en la cafetería, los conserjes, los bedeles, todo el mundo, porque todo el mundo os ha ayudado a hacer posible vuestro sueño. Y en una sociedad como la nuestra, que debe defender con uñas y dientes la universidad pública, la que permite a todos estudiar en igualdad, es muy necesario reconocerlo y valorarlo, porque entre todos hacemos esto posible. Esto cuesta dinero, se paga con los impuestos de todos, y la sociedad ha puesto en vosotros una especie de semilla, qué mejor símbolo o metáfora para utilizar en un acto como hoy que el de la semilla. Esa semilla que se sembró en vosotros seguro que acaba ayudándonos a ser una sociedad mejor. Pensadlo también mañana cuando despertéis y disfrutad del día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor don José Manuel Palacios Alberti. Por favor. Muchas gracias, rector. Señor consejero, muchas gracias por tus palabras también. Vicerrectores, director, presidente y decano de colegios, profesores, directores de departamento, egresados, sobre todo egresados, pero también familiares, amigos, personal de administración y servicios. Estoy particularmente contento hoy. Creo que este acto supone una vuelta a la normalidad. Vosotros habéis pasado por años duros, todos los hemos pasado, y esto significa, al ver este jardín lleno de gente, significa que hemos doblado una esquina, hemos avanzado mucho, y lo estamos viendo hoy, que vosotros
cambiáis una fase. Antes de empezar, quería agradecer a las personas que han hecho posible que esto haya sido una vuelta a la normalidad y que han podido organizar este acto, las personas de Administración y Servicios de la Escuela, conserjes, la persona de mantenimiento, coordinados por Juan, que está por ahí, que está siempre en todo y que organizas esto fantásticamente. Pero sobre todo os quiero hablar a vosotros, a los egresados, y para deciros que bueno, hoy cambiáis de fase, hoy tenéis no termináis vuestros estudios, casi podría decir que los empezáis, porque cambiáis en cómo lo vais a hacer. Si miráis un poco para atrás, hace nada estabais en un acto no parecido a este, porque sería adentro, recibiendo la bienvenida. La tuvimos hace unos días para vuestros compañeros que empiezan este año. Han pasado 4 años, la pandemia nos ha cambiado un poco la cabeza. A mí, desde luego, me ha descabalado el tiempo y la capacidad de calcular el tiempo hacia atrás. Sobre todo, lo que era antes de la pandemia se ha achatado en una especie de bucle en el tiempo. Desde entonces para acá, aparte de pasado esta pandemia, habéis tenido unas cuantas clases, muchos exámenes, muchas experiencias. Vuestro compañero lo ha resumido muy bien y no voy a entrar en esa línea de recuerdos, pero me parece que todo eso lo debéis tener en la cabeza. Y ahora es un buen momento para también mirar hacia el futuro. Tenéis la capacidad de empezar vuestra vida laboral o seguir estudiando, y ese futuro os recibe con un montón de retos. Algunos ya se han citado ya. Es verdad que España es una potencia agrícola, es verdad que tenemos una seguridad alimentaria envidiable, pero es verdad también que tenemos unos retos muy importantes, sobre todo en el campo agrario, en el campo biotecnológico, en el campo de la salud, donde muchos egresados vais a poder trabajar. Eso tiene que ver con el cambio climático, que ya está aquí, que no faltan 10 años, ya lo tenemos aquí, con la seguridad alimentaria, con los problemas de globalización y el conflicto de Rusia y Ucrania, con enfermedades emergentes. Todo eso está poniendo encima de la mesa cambios que os van a afectar a vosotros directamente como profesionales implicados en la producción de alimentos, en medio ambiente, en biotecnología, en biología computacional, en muchos otros aspectos a los que hemos entregado hoy los títulos. Vosotros vais a tener que lidiar con estos cambios y vais a tener que sacar adelante la sociedad a partir de un mundo que es distinto, no distinto del cuando empezaste a estudiar, distinto del que tenemos hoy. Casi la única certeza que tenemos es que va a ser diferente. Salís de aquí con una mochila, que puede poner ETSIAP, UPM o una cosa parecida. Ahora habrá gente que diga que no es una mochila, sino una carpeta llena de archivos. Yo prefiero la imagen de la mochila con lo que habéis aprendido. Esa mochila la vais a llevar en vuestro desarrollo profesional. Os pido que la llevéis abierta para continuar llenándola de conocimientos, de nuevas amistades, por supuesto, pero también de nuevos maestros, de futuros discípulos. Que la tengáis abierta y que la sepáis abrir también para compartirla con los demás, para hacer equipos. Vuestro trabajo es cada vez más importante que sea multidisciplinar y que colaboréis no solamente entre vosotros formando equipos, digamos, transversales de la misma carrera, sino con otras profesiones. De algunas de las ingenierías están aquí representadas por los directores de escuela, a los que aprovecho para agradecer que hayan venido hoy. Es fundamental la colaboración entre ingenierías y entre ingenierías y otras titulaciones, porque los problemas hoy en día son multifactoriales y tenéis que aprender, y ya sabéis, trabajar en equipo, pero va a ser cada vez más importante. Muchos, como os decía antes, habéis optado por continuar los estudios. Algunos estáis ya en másters, los que habéis terminado los másters, algunos estaréis en doctorado. Os pido que no abandonéis la formación, independientemente de que estéis en una formación reglada, y que seáis exigentes con vuestra formación. En la medida en que seáis capaces de seguir aprendiendo, podréis progresar, y en la medida que hayáis aprendido a aprender, esta escuela habrá tenido éxito en una parte muy importante de la educación, que es no dejar de aprender a lo largo del tiempo. Esta escuela estará siempre abierta y esta universidad estará siempre abierta para vosotros. Considerarnos tanto a esta escuela como a esta universidad como vuestra casa. Siempre vais a ser bien acogidos. Ha habido algunas de las cosas que han repetido no solamente Alonso, sino también Paco en lo que habéis dicho. Y es algo en lo que os pedimos ayuda a vosotros, yo también, y además nos ponemos deberes. Y es en la necesidad de expandir
no solo la necesidad, sino la virtud y la capacidad de las titulaciones que están aquí representadas. Es algo fundamental, se ha visto bien claramente durante la pandemia, que la producción de alimentos es un sector esencial, por supuesto, la respuesta a las enfermedades y lo que se ha derivado de la biotecnología, la biología computacional y muchos otros aspectos. Todo eso va a estar en candelero y vais a poder trabajar en ello, pero por favor, dar, y ya lo habéis comentado cómo se hace, idea de la necesidad de esto. Alguien dijo que la mitad de los estudiantes no sabían que había ingenieros, la mitad de los amigos de alguien no sabían que había una ingeniería alimentaria o que los alimentos realmente necesitan un procesado que debe ser adecuado. Nosotros tenemos responsabilidad en hacer mejor propaganda. Este año ha habido bastantes campañas de sensibilización en este sentido, pero tenemos que hacer más y tenemos deberes en ese sentido, pero os lo pido que también vosotros colaboréis en esto. Tenéis unas carreras interesantes, cercanas al mundo, cercanas a las necesidades del mundo. Todo esto son retos profesionales, retos que vais a poder hacer. En medio de todo esto, os pido que no dejéis de mirar a vuestro alrededor para compartir vuestras capacidades y vuestro tiempo y dedicar parte de vuestro interés a vuestro entorno social, a vuestro entorno físico, que no os pase como a los protagonistas de una historia que un novelista americano, que me gusta particularmente, David Foster Wallace, contaba en un acto parecido a este, y hablaba de dos pececillos que iban por el mar nadando, dos pececillos jóvenes que se cruzan con un pez mayor, experimentado, y les saluda, ¿qué tal, chavales? ¿Cómo vais? ¿Qué tal está el agua? Entonces se cruzan, siguen nadando y no dicen nada, se quedan un poco cortados, siguen nadando y luego uno le mira al otro y dice, oye, ¿y esto? ¿Qué demonios es el agua? Estáis rodeados de un ambiente, de un entorno social en el que uno muchas veces no repara y es vuestro entorno más cercano. Tenéis que cuidar a las personas que tenéis alrededor, cuidar el ambiente que tenéis más próximo. No es solo la profesión, son también las personas que tenéis cerca. Ese fluido social en el que uno muchas veces no repara, pero es el que al final lleva oxígeno hasta los pulmones, en ese caso, branquias en los peces, ¿no? Para este novelista, solo las personas que se ocupan de las personas de alrededor tienen las verdaderas formas de educación y de libertad. Pensarlo es importante. Antes de terminar, quería también, repitiendo lo que nos ha dicho el consejero, la felicitación a todos los que os han traído aquí, a vuestras familias, a las empresas que nos han ayudado y que os han acogido en las prácticas, en el TFG, en muchas otras actividades. Tenemos cátedras empresa con ellas. A todas vuestras familias que os han, y amigos, que también hay unos cuantos por ahí, que os han atendido, soportado, querido y seguro que ha ayudado a llegar hasta aquí. Sin su esfuerzo, seguramente no habríais llegado. Yo creo que merecen una buena parte del mérito que tenéis. También quería hacer un agradecimiento especial a un grupo de personas que son el equipo directivo de esta escuela, que esta es la primera promoción que titulamos y han hecho un trabajo excepcional. Rosario, José Luis, Belén, Sergio, Tico, Paloma, Sonia, Elena, Miguel Ángel. Para mí ha sido un verdadero honor estar con vosotros. A todos vosotros, egresados, profesores, amigos, autoridades, muchas gracias por estar aquí. Enhorabuena por vuestra promoción o por vuestra graduación y nada más. Muchas gracias a todos. Unas palabras por mi parte para dar por terminado este acto. Director de la escuela, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Comunidad de Castilla-La Mancha, vicerrector de Internacionalización de la Universidad Politécnica de Madrid, vicerrector de Calidad y Eficiencia de la Universidad Politécnica de Madrid,
decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas, Ingenieros Técnicos Agrícolas de Centro, vicerrectores, vicerrectores adjuntos, directores y decano de otros centros de la Universidad Politécnica de Madrid que nos acompañan en este acto, directores de departamento y de institutos y centros de investigación que están en el ecosistema de la escuela, equipo directivo de la escuela, representantes de empresas e instituciones, delegación de estudiantes, profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes todos, familiares y amigos que les acompañan en esta tarde tan bonita aquí hoy, y estimados todos. Son unas palabras naturalmente dedicadas a los egresados esta tarde. Por lo tanto, comienzo diciendo felicidades, enhorabuena por lo que habéis conseguido, por estar esta tarde aquí, por ese diploma que es producto de vuestro esfuerzo, durante una serie de años, que ha sido descrito también por Alonso José y, como también se ha venido diciendo por quienes me han precedido en el uso de la palabra, vosotros, vosotras sabéis más que nadie que un trocito más o menos grande de ese diploma que tenéis ahora en vuestras manos también le corresponde a vuestras familias, a vuestros familiares, a vuestros amigos, amigas, novios, novias, etcétera, que os acompañan hoy aquí y que están ahí detrás. Y vamos a romper un poco el protocolo y, como se os ha dicho antes, lo mismo que es de ellos también una parte, por favor, nos levantamos, nos damos la vuelta y les aplaudimos directamente a ellos. Pues muy bien, ahora, como decía el director de la escuela, cambiáis de fase. Es decir, dejáis la llamada evaluación continua, que en realidad es una evaluación discretizada, como bien sabéis, y pasáis a la continua evaluación en la vida, allá donde vayáis, porque todos los días, a todas horas, os vais a examinar. Es la evolución, es así, pero es lo que corresponde. Y estáis absolutamente preparados para ello, incluso más preparados de lo que en este momento pensáis, y a ello me referiré. Pero no quiero dejar de decir también estos primeros compases de estas palabras que estamos volviendo a la normalidad, que hemos vuelto a la normalidad, lo han dicho también quienes me han precedido en el uso de la palabra, aunque todavía debemos seguir guardando determinadas precauciones, que lo más importante es la salud. Y vamos hilando con lo que voy a comentar a continuación. Estáis aquí fruto de un trabajo en equipo de toda la Universidad Politécnica de Madrid, con vosotros y para vosotros. Y digo con vosotros porque habéis sido parte de ese esfuerzo del trabajo en equipo. Decisiones difíciles que se han tenido que tomar durante la pandemia, con información incompleta, con informaciones contradictorias muchas veces, con resolución de situaciones y problemas inéditos, y que, como comunidad universitaria, entre todos, hemos conseguido sobrepasar y estamos aquí hoy felizmente celebrando teniendo esta ceremonia de entrega de diplomas. Trabajo en equipo. Bien, retomo aquello que decía de que estáis mejor preparados incluso de lo que pensáis para abordar esa continua evaluación de la vida allá donde vayáis. Porque tenéis un equipaje que sabéis lo que tiene, pero no sabéis todo lo que tiene. Se os decía hace un rato por parte del director que lleváis un equipaje. Bien, ese equipaje lo tenéis todos siempre compañeros, como os decía el consejero, allá donde vayáis también seréis siempre compañeros. Y ese equipaje, a lo mejor vosotros no conocéis todo lo que lleva dentro, pero los empleadores, las empresas, y allá donde vayáis, sí que saben lo que tiene ese equipaje si mantenéis en la parte exterior del equipaje la etiqueta del equipaje. Y cuando digo la etiqueta del equipaje, pues sí, egresáis con un título de grado o de máster
Y a continuación, cuando deis el currículum en cualquier lugar, no olvidéis decir, aunque no os lo pregunten, vengo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Es muy largo, ¿eh? Pero no olvidéis que esa es la marca del equipaje. El empleador sabe lo que hay en ese equipaje en virtud de la marca. Sabe la investigación que se hace en esta universidad, en particular en la escuela. Sabe la innovación y el trabajo que se hace día a día con las empresas y la cantidad de empresas que trabajan en el tejido de la escuela, también con los estudiantes. Saben que producto de todo eso son las acreditaciones internacionales en el ámbito de ABET y de EURACE que llevan muchos de los títulos de la universidad y en particular de esta escuela. Y que ganar todo eso no es nada fácil institucionalmente. Los empleadores lo saben, el mundo lo sabe, internacionalmente se sabe. Por lo tanto, son conocedores, con la sola visión de la marca, saben lo que hay dentro del equipaje. Y vosotros lo iréis descubriendo poco a poco. Y cuando vayáis teniendo una perspectiva de los años, más adelante diréis, menos mal que me formaron así en mi alma mater y menos mal que aquel profesor o aquella profesora me exigió tanto en aquel momento. Ahora quizá lo veis con otra perspectiva, pero esto será así dentro de unos años. Bien, respecto a la escuela, pues también en algún sitio podréis decir que habéis estudiado en la escuela veterana del ámbito correspondiente, del ámbito agronómico, alimentario y de biosistemas, como reza el nombre. Enseñanzas que estamos viendo ahora que incluso podrían haber empezado 50 años antes de lo que inicialmente la historia tiene datada, allá en el año 1815, pero que es cierto que por Real Decreto en 1855 se crean y estáis, como bien se ha dicho, en uno de los parajes más bonitos de la Universidad Politécnica de Madrid, por cierto, primer lugar al que vino un centro universitario a ubicarse aquí, en la ciudad universitaria, en el año 1869, cuando aquí no había absolutamente nada. Y que se extiende no solo por los edificios que hay aquí directamente en la escuela, sino en todas las fincas de la Moncloa y de la Florida, que son todos los campos de prácticas en los que habéis estado trabajando en estos años. Por lo tanto, veteranía, pero también modernidad con todo eso que he dicho, de acreditaciones internacionales, investigación, proyectos con empresas, etc. No en vano, estamos en una de las alianzas europeas, de universidades europeas, en el liderazgo. La Universidad Politécnica de Madrid lidera esa alianza, que tiene como misión la definición del ingeniero de los próximos años en Europa, en todos sus ámbitos. La alianza que está coordinada por el vicerrector de Calidad y Eficiencia, profesor Alberto Garrido, de una manera brillante y excelente, y que tiene esa misión europea importantísima. He de decir que solamente el 0,5% de las universidades en Europa lideran su alianza en este programa que está financiado por la Comisión Europea. Egresáis de la Universidad Politécnica de Madrid, una de las que están en ese 0,5% de las universidades en Europa que lideran su alianza. Esto también lo saben los empleadores, también lo saben las empresas. Todo esto es muy importante también que lo sepáis, que lo vayáis sabiendo, pero una cosa importante también para vosotros y vosotras, por favor, llevad ese equipaje con toda la humildad del mundo. Sabeos que lo tenéis. Sabed que lo tenéis, pero llevadlo con humildad. Os vais a cruzar con muchísimas personas a lo largo de vuestra trayectoria en el mercado de trabajo, en el mundo, como en emprendimiento, como empleados. Muchas personas, seguramente muchas de ellas no van a tener un título universitario, pero tened los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos. Porque cualquier persona que pase por vuestro lado, que trabaje con vosotros o que os diga cualquier cosa, os va a enseñar algo en el momento más inesperado, aunque no tenga un título universitario. Llevad, por lo tanto, ese equipaje, sabedores de la calidad del contenido y de la profundidad del contenido,
pero siempre con la humildad de que todos los días seguramente hay algo nuevo que aprender de la persona más inesperada y en el momento más inesperado. Vais a transformar la sociedad. ¿Quién os iba a decir eso cuando empezasteis a estudiar en la escuela? La gente seguramente no sabe lo que se estudia en la escuela, como bien ha dicho Alonso José. Pero ahora vosotros lo sabéis. Y vosotros vais a transformar la sociedad. Porque de nuevo es trabajo en equipo. Por supuesto, tendréis que trabajar con egresados de otras disciplinas y también egresados de otras disciplinas de ingeniería, de otras ramas de la ingeniería, por supuesto, absolutamente necesario. Pero mirad, hace unos años, cuando yo estudiaba y probablemente algo después también, se decía que dentro de unos años, en el año 2050, un porcentaje elevadísimo de la actual población del mundo vivirá en las ciudades. Creo que podéis empezar a pensar que eso se ha roto, absolutamente se ha roto. Y se ha roto y se ha acelerado esa ruptura por la pandemia que hemos vivido. Y de nuevo, con un trabajo en equipo, va a ser posible que se siga rompiendo esa cuestión, que las zonas despobladas se pueblen y con trabajo, con servicios, con el campo, con la vuelta a muchas cosas que nada tienen que ver con lo que nuestros abuelos vieron en el campo. Esto va a ser completamente diferente y vosotros vais a ser los artífices pluridisciplinarmente de esa transformación de la sociedad. De alguna forma se os ha dicho, el grado es el primer nivel de la formación universitaria, el máster es el segundo nivel, el doctorado es el tercer nivel. Los que habéis terminado un grado podéis continuar vuestra formación en el nivel de máster y, por supuesto, a continuación pasar al nivel de doctorado. Diréis que lejos está el nivel de doctorado. Pues la generación de conocimiento, los estudiantes son partícipes en el nivel de doctorado de esa generación de conocimiento que se pasa a enseñar cuando ya está algo maduro en el nivel de máster y cuando ya pasa a poder ser algo más, incluso enseñanza básica, se pasa al nivel de grado. Es decir, no está tan lejos. Sentíos siempre en casa cuando volváis a vuestra alma mater, que es la escuela y es la universidad. Quisiera ir terminando estas palabras. Agradecimiento a la escuela por la organización del acto, personalizada en el director, pero que sabemos, como él lo ha dicho, que hay muchísimas otras personas detrás que han hecho posible la organización de este acto y que estéis vosotros también aquí después de unos años de formación. Agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado, especialmente a las autoridades, querido consejero, porque la agenda es muy complicada, lo sabemos, y tienes tiempo siempre para venir a tu alma mater. Muchísimas gracias, querido consejero. Agradecimiento a todas las empresas e instituciones, no solo por los premios patrocinados aquí esta tarde, sino por esa convivencia día a día en la formación que tenemos en el tejido de la escuela y de la universidad. Agradecimiento en general a todo el profesorado, personal de administración y servicios y a todos los estudiantes de la casa. Y agradecimiento también a las familias que un día decidieron confiar en nosotros, confiar la formación universitaria de sus hijas y de sus hijos a nosotros, a la escuela y a la Universidad Politécnica de Madrid. Ahora estamos seguros de que son ellos los que van a llevar absolutamente con toda nuestra confianza la bandera, la imagen de la escuela y de la universidad en el mundo allá donde vayan. Esta tarde están aquí sentados con algo muy simbólico. Estáis sentados con una beca. Una beca que lleva dos escudos. De alguna forma el director de la escuela también lo ha dicho. Los lleváis colocados de una manera singular. El escudo de la escuela va en el lado izquierdo, el escudo de la universidad en el lado derecho. Alguno lo lleva del revés, que se está dando cuenta ahora, pero es normal también. En el lado izquierdo se lleva el escudo de la escuela porque el lado izquierdo representa la pasión. El lado izquierdo está más cerca del corazón, de esas vivencias que nos contaba Alonso José en los bancos,
también en la cafetería, algo menos por la pandemia, pero recuperando la normalidad en los pasillos, con los compañeros, con las compañeras. Ahora quizá a través más de los medios electrónicos, afortunadamente hemos recuperado el contacto personal. Pasión cuando nos dan esa nota que no es la que queríamos y que entramos a la revisión del examen y todas estas cosas. Pasión. Cerca del corazón, lado izquierdo, escudo de la escuela, esas vivencias del día a día. El lado derecho significa la cordura y la constancia. Ahí lleváis el escudo de la universidad. Pensad, por un momento, si estaríais aquí sentados esta tarde, si no hubierais aplicado en todas vuestras decisiones, porque decisiones habéis ido tomando y muchas, más de las que en este momento sois conscientes, y las que tendréis que tomar en la vida, pensad si estaríais aquí sentados, si no hubierais aplicado una correcta dosis de pasión y de cordura y constancia en cada una de esas decisiones. Pasión para tomarla, cordura y constancia para llevarlas a cabo. Pensad si estaríais aquí sentados si esa dosis no la hubierais aplicado convenientemente de cada una. Pues bien, ahí lo tenéis simbolizado en una única beca que va encima de cada uno de vosotros y de vosotras como una única cosa, una única beca en cada uno de vosotros, que sois una única persona, y con ello, con ese equipaje, con vuestra forma de ser, sed siempre vosotros mismos allá donde vayáis. Iréis proyectando, donde vayáis, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas y la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Nos ponemos en pie, por favor, para escuchar solemnemente el himno universitario.